Hello, hello. Good evening, Zulma. How are you doing? Good evening, teacher. Fine. Very good. That's great. That's great. Thursday, we know two more classes and then we will finish the week. All right. Dos más clases, dos clases más y estamos con la semana. Entonces, primero Dios. Así que vamos a ver. Creo que solo estamos, solo dos, ¿verdad? Uh-huh. Susana y usted, de hecho, ahorita. Sí. Pero bueno, yo creo que ya se van a incluir los demás. No sé. Sí. No hay que alarmarnos. Fíjese, teacher, que yo imprimí el documento que usted mandó, pero ajá, no me coincide lo que estábamos viendo ayer con la copia. No sé por qué, quizás me salió mal las preguntas que puso usted al final ayer, que eran estas, mire. No sé si se logran ver. Ah, ok. Lo que pasa es que ese es, quiero ver. Es un documento aparte que yo les compartí, eso es. Ah, por esto que está, ¿verdad? Uh-huh. Y también hay otro que no me coincide, que usted tenía okay. La... No, ya más o menos entendí por qué es, es porque yo en realidad no voy en orden. Okay. Ah. Entonces eso es, ¿verdad? Entonces se lo voy a mostrar porque voy a compartirle la pantalla. Vaya, como usted puede ver, el día de ayer comenzamos yo mencionando un repaso de esto, ¿verdad? Del Hub 2. Uh-huh. Luego we studied the excuses, revisamos las cómo hacer excusas brevemente. Luego sí. Mencionamos esto, ¿verdad? What do you like to do on vacation? Practicamos la conversación, ¿verdad? Lynn y Miguel. Les expliqué la gramática, todo esto, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces, al final, lo otro, si se fijan, no está acá. Entonces, sí. O si no, nos vamos bien atrás. Si se fija, nos saltamos acá. Entonces. Ajá, sí, es que de la 4 se ajá, me pasaba la 9. Ajá, sí. Lo que pasa por es que eso. Yo lo adapto al momento, ¿verdad? A la clase va. Ajá, yo tengo, digamos, como un plan, pero si dependiendo la hora, dependiendo el ánimo, yo digo, ok, aquí va uh-huh. Eso. Por ejemplo, uh-huh, esta noche ya hice otros cambios a la presentación y por eso a veces no les comparto toda la semana, porque no va a pegar. Ya, tiene razón. Ajá. Entonces, pero igual estamos ahí aprendiendo. Sí, por de lo menos. De todas formas estamos. La base ahí la tienen, ¿verdad? De consulta. Entonces. Sí. Sí. Ahí está todo. Sí, sí. Yes. Vaya, so pues, gracias. We have, you're welcome. So we have Sarai, Mr. Caesar, Miss Anayansi, and then Miss Susana. Good evening, everyone. Calor que hizo este día, right? Good evening. It was very hot, right? I see that. Y todavía estamos, ¿verdad? Por eso estamos manga corta. Sí. You know, short, long sleeve shirt. I can see that. Okay. Y un cafecito, por supuesto. But in my case, I have water. Para el sueño. Who's drinking coffee right now? Yeah. Mr. Caesar, are you drinking coffee? Okay. Salud. Jueves de amigos. Yeah, drinking coffee. También. I mean, that's water. That's water. Es que ya casi es fin de semana. Ya casi. ¿Usted cuándo más trabaja, Nancy? ¿Usted cuándo más trabaja? ¿Verdad? Yeah, sí. Yes. Por eso aprovecho el jueves, porque ya viernes ya no puedo. Ya no puede. Yeah, you're right.
No crean, yo también trabajo. No, ahora. Yo también trabajo el día sábado, y el día sábado es con teenagers, ¿verdad? Trabajo para un colegio, entonces en la mañana, teenagers. De ahí tengo que estar también tempranito. Así que todos nos unimos, ¿verdad? En ese dolor de levantarse temprano. Pero anyways. Así, ¿verdad? Acompáñame a esta triste historia. Esta triste historia. No, I'm just kidding over there. Mr. Caesar. Hi. How are you, sir? How are you? Hi. Ahí, ahí. No, surviving, you know, breathing, sobreviviendo. Okay, so let's begin, my friends. Let me share with you is something that I want you to work on. Okay, let's do this right away. Acaba de compartir al WhatsApp, ahí le cayó ya, ya sonó. Un enlace, okay. And that's what we're going to do right now. Me permiten, les voy a compartir pantalla. Okay. Let me just one second over here. Okay. Ahí está, ¿verdad? Entonces, you're supposed to be seeing this screen as well, ¿verdad? Lo bonito de esto. So what's good about this is that you can have access to this information, and then you are going to be able to modify the information. So you can modify. Aquí vamos a digitar. Okay. All right. But that's what we're going to do. You see? Obviously, my friends, I have the answers over here, but I'm not going to share them with you right now. Yo ya lo hice, ¿verdad? No crean. Okay. So I did this already, all right? But be careful, we gotta erase. Borramos, ¿verdad? La dirección, Maíz. Si usted se sale de una pestaña y regresa, le va a aparecer otra vez la dirección, entonces hay que tener el cuidado de borrar, ¿verdad? Yo sé que entre tanto video de inglés corporativo y entre tanta playlist, ya sea que tuviéramos tanta demasiada suerte para que nosotros nos auditaran, ¿verdad? YouTube. De decir, vamos a ver el profesor Francisco o vamos a ver esta playlist que tiene su número, es bien, bien, bien poco probable que nos vayan a sancionar por cuestiones de derechos de autor, pero hay que cuidarse las espaldas, ¿verdad? Entonces, por eso se los digo. Ok, so let me explain what we will do right now. Brevemente les explico de qué se trata esto. So what this is about. Si usted comparte pantalla, en el caso Mr. Caesar, Sarai, I think Zulma, creo que también usted, Miss Susana, comparten pantalla. And that's okay. Compartimos pantalla desde el título, así que se pueda alcanzar a ver, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando usted ya lo va desarrollando, so as long as you're working, mother, as you go working, lo va a ir bajando y ya no nos vamos a meter en problemas de derechos de autor y nada de eso. And then, what, you should have it here, ¿verdad? Lo dejamos hasta acá porque si bajamos, se mira el nombre del lugar, ¿verdad? No sé si me explico hasta este momento. Ok, creo que sí. So you go down over here y lo único que usted tiene que hacer es darle aquí donde dice finish y automáticamente le va a dar el resultado, así como la vieja escuela, le va a aparecer con en letras rojas 10 de 10, 8 de 10, 7 out of 10, 6 out of 10, 6 out of 10. Ok, over here on the top. But this exercise is individually. Vamos a hacer esto de forma individual. Once you have it ready, I'm going to ask you to go on a breakout room, you know, to compare and share your answers, ¿verdad? Cuando ya lo tengamos listo, vamos a compare, que es comparar, and then share your responses with some classmates, okay? Entonces, para aclarar un poquito de qué se trata esto, all right? I'm muting everyone right now. Los estoy poniendo en silencio. Remember, the present continuous for future plans. La estructura va subject to be, aquí es conjugado, ¿verdad?
el base form, la base de un verbo, plus ing. So, what do we use the present continuous form? ¿Para qué utilizamos el presente continuo? En este caso, la estructura se llama presente continuo. Es ambiguo porque usted dice, ok, presente, para el presente. Tiene razón, pero el segundo uso lo vamos a ver esta noche, por ahí por las 9 de la noche. Vamos a ver el segundo uso del presente continuo. Ok. But right now, we are talking about your future plans. Cosas que usted ya tiene estipuladas, you have it on agenda, you have it a schedule, ya las tiene agendadas, calendarizadas, or plan, ¿verdad? Entonces, that's what we're talking about. So, I'm playing volleyball with Jane tomorrow. Mi consejo es que si yo le comparto algún enlace y usted lo puede buscar después cuando se termine este módulo y usted quiere repasar, ahí lo va a encontrar. Y los puede guardar, no sé, en un documento. Usted guarda los enlaces por módulos porque creo que le van a servir, ¿verdad? Y en este caso me refiero también a Miss Zulma Marlene González, ¿verdad? Ya tenemos un PDF y puede usted también hacer, ¿verdad? Como un banco de información solamente de material, ¿verdad? De terceros que yo le estoy. Entonces, sí. Sería una buena idea, considero, ¿verdad? Entonces, para consulta. So, for example, we have, I'm playing volleyball with Jane tomorrow. Remember, my friends, the structure is the subject, verb V, and then the base form of a verb in ing, right? Y no traducimos, por favor, no traducimos, estoy jugando o voy jugando, okay, volleyball, con Jane tomorrow, sino que se traduce, yo voy a jugar o jugaré. En este caso, all right? So, and that's the way it is. So, what do you have to do right now? ¿Qué tiene que hacer ahorita? Complete the dialogues using the present continuous and the information in that timetable. Va a ocupar esa estructura que le dice acá, subject, verbo to be, base form, and the ing, okay? With this information. We have the weekend, right? Y no el cantante, sino que tenemos Saturday and Sunday. And we have time frames, ¿verdad? Tenemos franjas de tiempo. 10, 13, que es la una, right? 15, which is 3 p.m., 16, 4 p.m., and 28 p.m. So on Saturday, these are the actions happening, all right? And on Sunday, these are the actions, you know, that are happening, all right? Entonces tenemos, ¿verdad? Los dos días. O si usted lo quiere ver, ¿verdad? El fin de semana, the weekend. You have Saturday and then you have Sunday over there. Okay? And then on Saturday, aquí solamente están las acciones sin conjugar. Pero usted en esta conversación, so in this dialogue, ¿verdad? Un diálogo or a conversation, you're going to see the same verse. Si se fija, el mismo verbo que está acá, meet, crossing at the airport on Saturday, ok, está acá, meet. Usted solamente lo va a conjugar como un present continuous for future over there. Drive around town, ¿verdad? Manejar alrededor de la ciudad. Ok. Introduce cousin to friends. Presentarle el primo a los amigos. Ok. Volleyball, obviamente usted va a decir jugarlo, you know, play volleyball. Dinner party at home, le van a hacer una fiesta de bienvenida, ¿verdad? O una cena de bienvenida. Ok, at 8 o'clock or 20, right? On Sunday, ¿verdad? Eso es el sábado, ¿verdad? Conoce al primo, le da un tour en la ciudad, lo presenta a los amigos, van a jugar voleibol, they have a dinner party, etcétera, etcétera, ¿verdad? That's on Saturday, ok? That's on Saturday. On Sunday, they take the cousin to the zoo, ¿verdad? Van al Zoológico Nacional, over here, right? Por San Jacinto. And then lunch at Hard Rock Cafe. Lo llevan a cenar, ¿verdad? Perdón, a almorzar por ahí. Video games at Mike's house. Pasan jugando videojuegos. Dinner at the local pub. Esta palabra, P-V, esta que está por acá. This one over here significa bar, ¿verdad? Un bar donde la gente va a chupin, ¿verdad?
P-U-B. Pub, you say pub, pero esta es una palabra británica, so this is from London, you know, from Great Britain. And over here you say bar, okay? Dinner at the local bar, right? Or dinner at the local pub. En Inglaterra, bar se dice pub, P-U-B. But here, and in the United States, we say bar, así, bar, ¿verdad? And the last one, cinema at the shopping center, ¿verdad? Se escribe centre porque es esto, esto lo estoy sacando de un lugar británico, ¿verdad? Nosotros decimos center or center. Over there, they say center, right? Cinema at the shopping center. Y el shopping center, ¿verdad? No es el lugar donde nosotros vamos a comprar ropa, sino que it's the mall, right? Es el, como les decía, ¿verdad? Comercial, metrocentro, etc., etc., right? So, basically, I'm going to do the first one over here, right? So, your cousin arrived this hour. In this case, you're talking about your cousins, right? Es, imagínense que le estoy hablando a usted, Susana. Le estoy preguntando, su primo va a llegar este sábado. Obviamente, le estoy haciendo la pregunta a usted, but it's about your cousin, right? Es acerca de él o ella, ¿verdad? Porque cousin en inglés significa primo o prima. Ok, no hay masculino o femenino, separately over there. All right? So, I need to ask you, is your cousin, use capital letters over here, please. Vamos a utilizar mayúsculas, mayúscula. Is your cousin, and then the verb, the rule tells me, la regla me dice, use the base form plus ing. Algunos verbos sufren un cambio, you know, they change a little, you know, just a little bit. Arrive, es así, right, en su forma básica, pero le borramos la E, la I, and then we add ing. So, is your cousin arriving this Saturday? And then you have to answer, that's right, we. Entonces, en otras palabras, let's scroll down, bajemos un poquito. The 10 activities or exercises you have in there have a relationship, ¿verdad? Las 10 partes que estamos viendo acá es una conversación, es decir, que tiene secuencia, it has a sequence over there, ¿ok? Entonces, tiene sentido, todo tiene sentido junto, right? So, everything makes sense all together over there, ¿ok? So, you're going to do this individually, but, ¿ok? Once you finished, I'm going to ask you to share this with everybody else, ¿verdad? Hagámoslo individual con la estructura del presente continuo, which we have over here, talking about the future, and let's try to do it right now, ¿verdad? Si usted ya avanzó mientras yo estaba explicando, thank you very much, right? And very good job, ¿verdad? Qué bueno si ya avanzó mientras yo estaba explicando esto, ¿ok? Once you finish, we are going to share the answers over there, ¿verdad? Once you finished, aquí tengo yo de hecho la respuesta ya, and then we're going to share that. So, first of all, my friends, do this individually, okay? And then in a breaker room, you will share or you are sharing the information with your friends over here, okay? Lo voy a mandar en los grupos compartidos en este momento, ¿verdad? Pero hagamos esto individual. Solo los tengo ahí para que ya cuando esté listo, yo digo, okay, so, what's number two? What's number three? What's number four? Just like that, okay? Y mientras más personas se van agregando a la clase, yo voy, vamos a ir agrandando el grupo, ¿verdad? El combo. Vamos a agrandar el combo acá. Any questions? Any questions for me? So, do this individually, please. Yes, sir, do this individually and then share the answers with some friends in the breaker room and practice that conversation, of course, ¿verdad? Completamos, fill in the blanks, share the information, compartimos, and then practice the dialogues over there. Yes, Cesar. ¿Tiene alguna pregunta? No. Do you have any questions? Yes. Bueno, no sé, ¿puedes subir un poquitico la pantalla? Yes, sir. Yes, sir. Hold on. No sé si yo me confundí un poco, pero aquí está la parte de la forma en la cual o la
digamos, la estructura que tendríamos que darle. Dada esa circunstancia, en la parte de abajo no haría falta el to be contrastado, donde se puso arriving, en la que acaba de desarrollar. Allí. Es una pregunta, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando usted hace una pregunta, usted comienza con el verbo to be, como que yo le pregunte, are you... Vale, voy a hacer una pregunta, sí, ¿verdad? Solo por molestar, ¿verdad? Let's see, le voy a poner el contexto ahorita. Susana is drinking coffee, ¿ok? Ella ahorita está bebiendo café. I'm drinking water. Sarai, I think is drinking coffee, ¿verdad? Creo que está bebiendo café o chata, fresco, no sé, ¿verdad? Entonces, pero yo le pregunto, ¿verdad? Are you drunk? ¿Conoce esa palabra? No, pero ¿conoce esa palabra? Drunk. Jueves de amigos, are you drunk? ¿Verdad? Are you drunk? ¿Pachita? No. Ok, vaya, entonces yo comienzo con el verbo to be. Le pregunto, are you drunk, ¿verdad? Y eso es un adjetivo, ¿verdad? Yo le puedo preguntar, are you sleepy? ¿Tienes sueño? Me puede decir sí, ¿verdad? Or, are you tired? Me dice que yes, you say yes, ¿verdad? Entonces, en el presente continuo, como llevo el verbo to be, cuando hago preguntas de sí o no, comienzo con el verbo to be. Conjugado, obviamente. Si lo pregunto a usted, le digo, are you? Si le pregunto a Rocío, le digo, is she, ¿verdad? Y si le pregunto, no sé, de su hermano, le voy a preguntar, is your brother? ¿Ok? Y así. Luego va el verbo en ING. ¿Ok? Lo único, Mr. César, que vamos a hacer en una pregunta es darle vuelta a la estructura. Comenzamos con el verbo to be seguido del sujeto. Ok. Ok, that's what we do, right? In a question. Thank you. Ok, you're welcome, sir. Any other question that you may have over there? All right. Ese documento ya lo envió a WhatsApp, ¿verdad? Sí, ya está en WhatsApp. Correcto. Correct. It's over there. It's over there. So right now I'm making the breakout rooms. Please work individually. Trabajemos de forma individual. And then once you finished, let's go one by one, you know, checking the answers. Revisemos uno a uno las respuestas cuando ya lo tengan hecho de forma individual, por favor. Que sea como un examen, ¿verdad? This is like a quiz, como un pequeño laboratorio. Y la tercera parte, the third part, you practice because this is a conversation, ¿verdad? Es una conversación. Y la gracia, ¿verdad? Es, o el objetivo final, es practice the conversation. ¿Ok? All right. Thank you. Let's see, Rocío, do you have any questions that you're just joining over here? Que ya empecé, pero me trabé aquí en la segunda, en el segundo recuadro. No. Por ejemplo, number two, that's right. Yes. We are meet him at the airport at 10 o'clock. Okay, like that. Okay, just remember one thing, Ms. Pimentel, that in the present continuous, the verb takes an ing form. Siempre va a ir en ing, el verbo base. So in this case, is that's right, we are meeting. Yes. Meeting. Entonces, put things over here. So please remember to add ing and remember to add the verbo to be. Dos cosas. Agregamos el verbo to be, ¿ok? Y el verbo este lo modificamos. We change it over here. That's what we do. Okay. Yes, always. And that's always. Please. Nice. Pero apoyémonos en el sentido de que si tienen alguna consulta y usted ya lo hizo, compare y dígale, no, por esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, that's what we're gonna do. ¿Ok? Please. All right. Thank you. Here we go. Como vemos poquito, solo vamos a ver tres grupos, right? So only three groups right now, okay? And let's see. All right. Here we go.
Hello, Zulma. Hello. Hello, hello. Hello, teacher. Yes, Rocío is joining this, all right, in a second. So she's joining you in a second, all right? Okay. So, Mr. Cesar, do the honors, please. Haga los honores. Share the screen, please. Compartir pantalla. No, usted lo va a hacer individual, ¿verdad? Entonces, en este momento no, ¿verdad? Entonces, you're right. Okay. Entonces, no. Pero me funcionó su explicación, teacher. Ya voy por las 5 ya. Ah, ya hemos avanzado, entonces. Ya hemos avanzado. Sí. Ya avanzamos un poquito. Sí. Ok. Vamos a revisar. ¿Y será que una de nosotros lo tiene que compartir? O sea, para enviárselo al teacher o solo entre nosotros lo vamos a... Hello, hello. Hola, escuchó, ¿verdad? Sí, ahí lo escuché, me invocó. Sí, como flotando el teléfono. Sí, cabal, sale así. De Ginny. No, de Ginny, right, Eugenio. No, en realidad no tiene que compartirme nada, ¿verdad? Pero si gusta, sí lo hace. Para ver qué bien o en qué le puedo ayudar. Ahorita no compartamos pantalla porque si usted comparte pantalla, va a ir completando los campos y vamos a dar copia. No sé si después Saraí puede compartir y ahí sí, ¿verdad? Se van a ver sus respuestas, pero asumimos que todo lo han hecho ya, ¿verdad? Entonces. Ah, ok. Así que ahorita solo hay que vernos las caras o la pantalla negra. You know, the dark screen over there. Sí, porque es individual, ¿verdad? Es individual, ¿verdad? Right, tiempo apareció, dice. Desde la copia apareció. Yo no sé, ya quería que me dieran copia y el teacher no dejó. Okay. Va, pero está ya, bien. Pero no sé. Ya me voy ahorita, así que pueden aprovechar. Va. All right, so hello everyone. Hello, teacher. Hello. Hello. Hi, teacher. Hello, Mr. Nelson. Eduardo. Okay. He is not leaving. Está bien. Okay. Sometimes it's because you need to use a capital letter. Or because of the space. The space, maybe, okay. Yeah. Yeah, I think it's the space. But let's just, if you want, Mr. Eduardo, get a screenshot, send it to me, and then I can tell you. No, you're 100% correct, okay? Because that happens sometimes. Or we can see later, all right? We can see that later. Yeah, we're gonna see later. Yes. Right now, if you don't mind, sir, wait for Mr. Nelson. Or maybe, I don't know, if Mr. Nelson or Flor can share their screens. And in that way, you can help him, okay? So it's up to you. But if you really finish, okay. Yeah, I can help. Okay. Teacher. Yes. Y en la primera, ahí no le entiendo. Sería, are you... Le está preguntando de alguien más, no le está preguntando de usted, sino que le está preguntando de su primo o su prima. Mm. Entonces es él o ella, ¿verdad? Es he or she, right? Ah, okay. Yeah, okay. Just like this. All right. Just like this. Please. All right. But I gotta go over here. It's okay if you don't finish everything, but at least you have to do half of this, ¿verdad? Por lo menos hagamos de la 1 a la 5 y después partamos todos juntos y ya Mr. Eduardo nos puede apoyar. Okay, so he can help us over there. All right, yes. Okay. Okay. All right. Ay, ¿cuál
es esta, a ver. Vaya. Uy, vamos a ir una por una. La primera, ya les había aclarado el teacher de que el your cousin se traduce a tu primo, ¿verdad? Entonces es una tercera. Hello, hello again. No entendí qué pasó, métele transporte. Sí, lo que pasa es que se me había quedado varada sin grupo. Ah. Entonces, es que no sé qué pasó, me sacó, tuve, uh-huh. No sé, el internet uh-huh. se fue o algo así. Uh-huh. Entonces lo que hice fue echar así, echar los dedos, ya. Yeah. Ah. ¿En qué grupo la dejo? Sí, utilizó la gema de qué. No sé, una gema. Del infinito, algo así, no sé. No sé mucho. Ajá. No sé mucho. Ay, no, qué mal se vio. Ya lo perdoné. ¿Ya había terminado, Rocío? No. Yo voy por la 9 aún. Bendito, yo voy por la 4. Va volando, Saraí. Va volando. Es que ya me estaban haciendo presión. Porque ya iban más adelante que mí. Es bullying. Bullying. No, no, no. No, es porque no te copia, pero es que le estábamos poniéndole turbo. Usted no se entendió. So in the afternoon, I'm in trouble. Pues Mr. hoy me agarró la noche. Mr. Teacher, sir, what's up? They have you in the dark right now. You see, I'm in the light. I'm in the light right now. ¿Se fue la luz por ahí? No. Lo que pasa es que como están haciendo tarea, hoy me mandaron al jardín. Todo. Va a dormir, lo dije, lo van a dejar que duerma afuera, ¿verdad? Al rato. Algo hizo, o no hizo. Mejor Jingo duerme en la cama y yo en el suelo. All right. So, are you ready, everyone? I mean, I know, Mr. Raul, you're just getting a study over here, but I think, Mr. Cesar, it's time to share the screen, if you don't mind. Okay. No le he dado finish. No sé si me van a borrar si le doy finish. Si gusta, get a screenshot, solo para cuestiones de backup, ¿verdad? Ok. Wow. Si gusta, dele un screenshot para que le quede a usted, ¿verdad? Ya lo hice. Oh, you did it right. Ok, there we go. Right. Se mira que está bastante largo el ejercicio, Mr. Raúl, pero en realidad está manejable, all right? I think. Sí, bastante. Because it's a conversation, so it has sequence. But tiene secuencia. Okay. Okay. That's why. So your cousin arriving. Podríamos, lo que podrían hacer es practice. You know, you could practice, ¿verdad? De una sola vez. O sea, number one, Mr. Cesar. Number two, let's see, Zulma. Number and then three, Catherine, and then the last one, Mr. Raúl. All right. If you don't mind. Okay. Go ahead, please. You may start. Solo para check out. Number one. So is your cousin arriving this Saturday? Is Suma, please. That's right. We meeting him at the airport at 10 o'clock. Then we taking, no sé cómo se pronuncia. Taking a drive around town so that he can see the sights. Sights es como sight.
ver los lugares, ¿verdad? Atractivos, ¿verdad? Can see the sites, los lugares, atracciones, ¿verdad? Sites. Sites. Ah, okay. Okay, okay, so gracias. Arriving, Mr. Cesar, arriving, all right? Arriving. Is it Catherine or Mr. Raúl, the one? Dice, tengo dudas. Yes. ¿Estoy bien o corrijo? No, ahorita va bien. Yeah, okay. You're fine. Yeah, you're fine. Yeah, number one and number two. Teacher, y en take, se cambia la E por la I. Sí, igual que el arrive, cuando el verbo termina en E, se cambia esa y se pone ING. Okay. ¿Ya le dio Mr. Cesar el dar resultado? No, porque okay, no sé si se me van a borrar. Sí, mejor no le dé, porque así quedamos la interrogante de estoy bien o estoy mal, right? So that's okay. Es que, es verdad que Zulma no estaba leyendo la pantalla que estoy mostrando. No, yo creo que estaba leyendo la suya porque le hizo falta el verbo to be cuando lo leyó. Ah, ok, entonces, por eso consulté. Ajá. Sí, ajá. Sí. No, yo estoy aquí en WhatsApp llenándolo. Sí, si gusta, mire la pantalla de Zoom, Zulma. Ah, vaya, ahorita me voy para por allá. Por favor. Sí, yo creí que era cuestión de pronunciación, ¿verdad? Pero después me percaté que dije, no, está leyendo los de ella, entonces. Ah, entonces tengo mal alguno. Lo que pasa es que en la oración tiene que ir el are o el is o el am, el verbo to be, luego seguido del verbo principal. Ah, así funciona esta cosa. Sí, sí, es cierto. Catherine, can you read number three, please? ¿Podría leer la número tres de que está acá o Mr. Cesar's screen, please? Yes. Is he dating? Is he dating? At your place, yes. Okay, yes, correct. Everything is correct right now. Mr. Raúl, number four, please. The number four, yes, it is. So in the afternoon, I am introducing him to my friends and then we are playing volleyball together. If that were you, si ese fuera usted, we're playing basketball, right? Yes. Together, yeah. I'm introducing. Introducing, okay. Introducing, yes. Thank you. I'm introducing him to my friends, right? Al barrio. Hey. Yes, and then Cesar, Mr. Cesar, you go. That's good idea. Okay. Number five, Mr. Cesar. That's a good idea. And what are you doing in the evening? In the evening. So que suene el doing como doing, ¿verdad? What are you doing in the evening? ¿Qué estás haciendo en esta? Okay, nice. Hasta aquí los acompaño. Aquí los acompaño porque necesito tirarme de paracaídas en otro lugar, ¿verdad? Entonces. So just one second. All right. But you may continue just like that. So next one, I think, okay, is Zulma, Catherine, and then Raúl. Just to complete the cycle, please. Okay, okay. Okay. Al final lo envío. In the end, you can send it. Cuando terminemos, okay. Once you finish, you just send it. Or click finish. Okay. Thank you. All right. Bueno, entonces sigo con... Ah. Sí, sí. Hasta la trevo, igual que usted, hasta la trevo. En la cuarta... Hola. Voy llegando. Está bueno. Hola. ¿Cómo están? El grupo de las superpoderosas. Aquí le tocó en el mejor grupo, plan. Sí, cabal. No le tocó. Yo la asigné aquí. Ajá. Ah, ok. Qué buena persona es. No es broma. Sí, porque yo estaba ya solita con Oscar. Ay, no, ¿y por qué la dejó? La dejó solo. Ahí se quedó, yo le dije, yo me voy a la sala 1, adiós. Le dio miedo, dice. Le dio miedo. Ay, no. Es que ya pasamos febrero, por eso. Sí, correcto. Está bien. Si gustan... Tomemos turno leyendo una oración cada una. ¿Una oración? Sí. Un ejercicio, ¿verdad? Entonces, podemos comenzar con Miss Susana, Sarai, Miss Ana Yancy, Miss Rocío, y then Miss Claudia, para darle tiempo. Vamos from the top to the bottom. Okay. Number one,
So is your cousin arriving this Saturday? Yes. Number two. That's right. We are meeting him at the airport at 10 o'clock. Then we are taking a drive around town so that he can see the scene. The sights, ¿verdad? Es para que mire las atracciones, ¿verdad? Las atracciones, the sights. The sights. Okay. Number three. Is he staying or staying? Staying. Is he staying at your place? Se va a quedar en tu casa. I'm sorry, Miss Rocio. Continue, please. Number four. Number four, yes, he is. So in the afternoon, I am introducing him to my friends, and then we are playing volleyball together. Yes. Number five, Claudia, please. A good idea, no sé cómo es. Idea. That's a good idea, and what are you doing in the evening? Yes, correct. Que suene el doing, doing. And what are you doing in the evening? Okay, thank you. Number six. Yes. We are having a dinner party with. Uy, me perdieron. With the whole family on Sunday morning. We are taking him to the aquarium, and then we are having lunch at the Hard Rock Cafe. Mm-hmm. After that, he's coming to my house with me to play video games. Perfect. Thank you. Sarah, please. Number seven, that sounds good. Is he leaving on Saturday night? Mm-hmm. No. Ana Yancy? La number eight, ¿verdad? Number eight, correct. Number eight. No, he is not leaving, pero ahí creo que era... Así está bien. Contractado o no contractado, es the same. Okay. No, he isn't leaving until next week. In fact, we are having dinner as the local pool, and then we are going to the cinema in the evening. Do you want to come with us? Correct. Te quieres unir, ¿verdad? O se quiere unir. Thank you. Number nine, Miss Rocio. I can't. I am studying with Fiona. We have a test on Monday, and are you visiting them in Holland next year? Holland, right? Holland? Europe. Oh, Europa, chivo. Mire. Uh-huh. Qué chivo. Vámonos. Vámonos. Do you want to come? Así, mire, la pregunta. Do you want to come with us? Yes, please take me. Yeah. Uh-huh. ¿Cuál no? Uh-huh. ¿Cuál Claudia. Examen? Yes, it's all arranged. It's all arranged. Arranged. I am spending next summer at their house in Amsterdam. Okay, Amsterdam. Yeah, that's perfect. Studying, no se le cambia la Y, sino que solo le agregamos la ING en studying. Okay. Entonces, ahí sería lo único. And then everything else, it's perfect. Solamente fue un error de dedo en el visiting, en la número 9. Visiting. Creo que hay falta la I, ¿verdad? En visiting. Ah, sí, sí, sí. Sí, tengo vista de águila, así que... Ya se fijó, dice Lucio. Como iba rápido, yo estaba presionada. No, I know. Don't worry about it. Yo, por eso le digo que fue error de dedo.
But then everything is perfect. Ahora vamos a ver. Tan, 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 tan. Tell and finished. Abajito. Baje la pantalla, bájela, bájela. Ahí dele, finished. Si le sale más de alguna mal, es por el espacio o por la contracción, cositas así. Mm-hmm. Dele, sí, porque finished. A mí me salieron dos. Dele, check my answers. Tengo. Check my answers. Ahí, en el enlace. Ahí. And go up. Dele para arriba, por favor. Scroll up. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Dele. Perfect. Chao. Sí, por eso les decía que ahí está, mire, como la vieja escuela, ¿verdad? 10 de 10. Ahí salimos bien. Nice, nice. Very good job, everyone. Very good job. I have a question. Go ahead, please. I have three answers malas. Okay. But the number 8, I don't spell contract. It's not. Come on, no, it's contractive over here. But I think it's the apostrophe, right? El apóstrofe o la comita. I think that's a mistake over there. But in my answer, no. No sé si se mira. Visa de águila. Sí, se alcanza a ver en rojito, en rojito. Sí, pero no está contractada. O sea, dice lo mismo, pero... el teléfono otra vez, por favor. Ahora estoy haciendo trampa porque ya los puse en grande. Ok, ajá, es cierto. All right. Vamos a ver. Mándeme el screenshot, por favor. Vamos a ver. Ok. Send the screenshot, please. Sí, ya me indigné. ¿No le indigna? Yeah. Indigné. It happens sometimes. It happens sometimes. Pasa. Pero 9 de 10, teacher, pero... Yes. Quizás ahí cambia la letra. Let's Porque see. Uno lo escribe bien, pero a la hora que le da finish... Porque igual a mí me pasó. Yeah, take a look. This is me, right? Estos son los míos. No le he dado todavía. Ok. Y ahorita ya tengo miedo de darle porque voy a quedar mal. Con sí. Sí, porque yo después de que le di, me lo cambió quizás el... Ya. Yeah. No sé. Mira, aquí en el celular lo hice. Aquí le puse sin contractar yo. Entonces... quizás que había que ponerlo contractado, pero esa es cuestión de quién hizo esto, ¿verdad? Entonces, no es que usted no sepa, ¿verdad? Entonces, but let's see, vamos a arriesgarnos. No, nos vamos a arriesgar cuando estemos todos juntos, ¿verdad? Entonces. ¿Quién dijo miedo? Ah, vaya, pues vaya, pues vaya. Pues. No le va a ir a cambiar. Ahí está. Que no se vale. Así mire yo, ¿verdad? Check my answers. A lo mejor se la mando a mi teacher, pero... Yo ya le mandé las mías. Ahí está. Mira, ahí le salió. Ajá. Eso es. It's the same thing. Yes. Entonces, la persona que hizo esto... lo tenía contractado el cerebro. Tenía contractado, ajá. Tenía contractado el cerebro. Sí. No, pero igual. Pero le puso 10 de 10. Ajá. A mí no. Bueno, tenía otras dos malas, pues. Igual yo, 8 de 10. Ahí está. En otras palabras, nos ganó Saraí. Sí. Está right, bien. Let's go back. That's okay. Okay. All right, so I think everybody is back. Vamos a ver. Yeah, I think everyone is back. Okay. I think so. These are the answers, my friends. Congratulations to all of you. You got good scores. You see over here. Aquí fue el profesor
gentil, ¿verdad? Buena gente. No, me puso 10, aunque tenía, al parecer, según la hoja de respuesta, I have this incorrect. Oh, number 8, if you have this wrong, si la tiene mala, it's because, like my friend is saying, ¿verdad? Tenía contractado el cerebro, ¿verdad? El que hizo la hoja de respuesta. Right? But if you say, no, he is not living, that's okay. But if you say he isn't living, that's also okay. Repasemos brevemente, you know, the answers over here. We have, so is your cousin arriving this Saturday? That's right. We are meeting him at the airport. Then we are taking a drive around town, ¿verdad? Entonces lo va a recibir. Y van a ir a dar un tour en la ciudad. Dice, he can see the sights, ¿verdad? Va a ver los atractivos, ver las atracciones. Is he staying at your place? At your place es como que se va a quedar en su casa. Usted dice, at your place es en tu casa. Is he staying at your house? All right? Puede decir usted, at your place. number 4, I'm introducing him to my friends. We are playing volleyball, ¿verdad? Lo voy a presentar a mis amigos, etc. If you want, everyone, you can send to me a screenshot with the score, ¿verdad? Que se refleje, ¿verdad? 10 out of 10, 8 out of 10, 9 out of 10, etc. Okay? And then number 5, si gusta me pueden compartir screenshot, captura de pantalla, al WhatsApp, ¿verdad? As a DM, ¿verdad? Mensaje directo, or on the WhatsApp group, si gustan en el grupo de WhatsApp. Number 5, and what are you doing in the evening? Number 6, we are having dinner. We are taking, we are having, and that he is coming. Si ustedes pueden notar, todos los verbos del ejercicio 6 terminan en E. Cuando usted los pone en ING, cambia la E por I y prácticamente le agrega la N y la G. Entonces usted va having, taking, having, and coming over there. All right? En number 7, comenzamos preguntas con el verbo to be, ¿verdad? Como yo le preguntaba, is your cousin, ¿verdad? Entonces le preguntaba, is your cousin, es tu primo, ¿verdad? Ok. Are you, comenzamos, ¿verdad? Are we, etc. So, on number 7, is he living, living, eso suena igual que el verbo vivir, pero un poquito más alargado la pronunciación. Porque yo le pregunto, where do you live? Es más cortito. Pero si yo le digo, are you living? Ok, no le estoy diciendo, está viviendo. Sino que le digo, ¿verdad? ¿Cuándo vas a partir? O cuando él se marcha, ¿verdad? Is he living? No, he is not living until next week, ¿verdad? No, no se va a ir hasta la siguiente semana, hasta la próxima semana. No, he isn't living. Ok, contractado. We are having and we are going to the cinema. Number 9, I can't. I'm studying. Si el verbo termina en Y o Y, como le querramos llamar, solamente le agrega la ING. So you don't modify the Y over there. Si termina en Y, solo le agrega la ING. So I'm studying. And are you visiting? Y en ese caso, si el verbo es como visit, le agregamos ING, ¿verdad? Spend, spending, right? I'm spending over there. And basically, that's what we have. All right? So, thank you so much, everyone. Thank you so much right now. Any questions about this exercise that you may have? ¿Alguna consulta que pudieran tener? Or everything is okay right now, right? I think everything is okay. All right? Now, the next thing that we're going to do, it's a group activity. Hay una segunda actividad que me gustaría que ustedes lo completaran. No tienen que hacer todo lo que está acá, sino que ustedes van a decidir, ¿verdad?, en qué van a trabajar. All right. Let me send the information to you to the WhatsApp. Esta noche me gustaría que ustedes hicieran prácticas. All right. With the present continuous as a future tense. Because tomorrow, we will use the present continuous for actions that are happening right now. Mañana o al final de esta clase vamos a ver la misma estructura del verbo to be, bueno, del sujeto, verbo to be, and then the ing of a verb and the complement.
for actions that are happening right now, ¿verdad? Entonces, esta noche probablemente vamos a ver el segundo uso, la segunda función del presente continuo para cosas que están pasando en este momento. ¿Ok? And tomorrow we will compare, vamos a comparar mañana el presente simple cuando usted dice I go to the park, y va a decir usted I'm going to the park. Uno es una rutina, all right? It's a habit. And the other one, it's just an action that is happening right now. Entonces mañana vamos a comparar, ¿verdad? La estructura. We're going to compare the structure over there. So that's happening tomorrow. So in the meantime, this is what I'll be sending to you. Esta hoja de trabajo les voy a mandar. En este caso puedo comparar el nombre de donde lo saqué, porque aquí, over here, as you can see, en las letras chiquitas de del contrato me dice permission granted to reproduce for classroom use. Entonces, no nos preocupemos, ya nos dieron permiso, ¿verdad? To reproduce this, all right? Así que you too, come, please. Venga y revísenos el canal. Okay. One second, please. Les envío ahorita esta hoja para que la tengamos a mano. Let me just one second over there. Just one moment. Let's see. Pressing continues for the future. Let's see the name of this activity over here. It's interactive. Okay. Sorry about it. All right. I'm sending this PDF to you right now. It only has one page. Solamente consta de una página. Okay? So it only has one page over there. So thank you. If you share the prior exercise over there. Muchas gracias si compartieron el screenshot over there. And then we have Claudia over there. Good job. Okay? Compartió usted su score. Thank you. Do you have access already to this document? Let's see, my friends. Ya tienen acceso, ¿verdad? A este documento que les estoy compartiendo. Yes. Yes. All right. This is the one. That's the one we have. Okay. Let me explain it to you. All right. Let me explain it to you. It says, are you going to, esto es algo que usted lo puede rellenar, si se fija, right? Over here, si usted está trabajando en su computadora, yo le aseguro, so I'm telling you, I guarantee, le garantizo that you're going to be able to type him over here. Usted va a poder digitar, all right? You're going to be able to type him over here. Probemos si podemos digitar, si estamos desde una computadora, por favor. If you're using a computer right now, double check it, just, all right? Se puede poner su nombre o puede poner otro nombre, ¿verdad? En este caso es mi nombre, ¿verdad? Pero el nombre, Pepito. Because my name is José, right? So, little José, right? So, that's the name over there. Okay. One second, please. Vamos a ver. Eso, sí. Permítame que Flor tiene problemas de conexión. Let's do something, my friends. Familiaricémonos, let's get familiar with the questions over here, ¿verdad? We have 16 questions, ¿verdad? Y no es obligación que usted complete todo esto, ¿verdad? De principio a fin, you know, from beginning till the end, sino que seleccione las que usted va a preguntar. And over here, you can check them, you know, just like this. Si se fija, como es interactivo, you select them over there, all right? Just like this. And I can go randomly, right? Right? Podemos ir al azar. Quiero ver si se graba. Sí, se graba. All right? Yeah. Yeah, okay. Just like that. Entonces, en primera instancia, revisemos cuáles son las preguntas. Yo ya les voy a ayudar. Y vamos a explicar un poquito más qué vamos a hacer. Okay? One second over here. Dejo de compartir. And here we go. Ahí está. Okay. Vamos a ver. Ahí está. Okay.
I'm sharing the screen again, my friends. So basically, you have a lot of questions you can ask your friends over there. Imagine this situation. Dice acá. Read each question in the first column and then write a follow-up question. Okay? Lea las preguntas que están en la columna de la parte izquierda. Y luego, si usted quiere hacer una pregunta, ¿verdad? De seguimiento, la puede escribir acá. Remember that you can modify this, right? You can modify this, right? For example, on number one, digamos que usted en el breakout room va a hacer 5 preguntas. Or you're gonna make 7 questions or 8 questions. Las preguntas que usted quiera hacer, okay? And it's okay if your classmates choose similar questions, ¿verdad? No hay ningún problema si sus compañeros de grupo eligen las mismas preguntas o similares. If they choose the same questions over there. Entonces, la dinámica es lo siguiente. O sea, imagínense que estoy practicando con usted, Zulma. Y yo elegí, let's see, number 1, number 2, number 5, number 8, and number 10. Okay? Mm-hmm. So, in that case, I'm going to ask you. Luego le pregunto a usted o le pregunto a cualquiera del grupo o a todos en general. So, everyone over there. So, I'm going to ask you. Y comienzo con esto. Are you going... ¿Verdad? ¿Puedo hacer esto? O lo puedo preguntar aquí. ¿Verdad? Are you going out? ¿Ok? And then, what would you say? Si le pregunto, Zulma, are you going out for dinner this evening? Imagínese que el caso es no hoy, ¿verdad? Porque ya es muy noche. Pero yo le puedo cambiar. Are you going out for dinner this Saturday? Or this Friday? ¿Verdad? Porque esta ya no aplica mucho porque evening es como la tarde, pero ahorita ya obviamente casi nadie va a cenar, ¿verdad? Me imagino. Entonces, digamos que si yo le pregunto esto y usted me dice que sí, okay, yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Where are you going to have dinner? ¿Dónde va a cenar? Digamos, si yo le pregunto a Kiko que fue el viernes. Entonces, usted me va a decir, Zulma, me va a decir el lugar, ¿verdad? Y entonces aquí hice yo una traducción literal. At Old Town. ¿Qué me traduce acá lo que yo quise poner acá con carita triste? Con carita triste. Vamos a ver. Referencia. Reference, my friends. Mr. Raúl. I see that you know. Un pueblo antiguo. Pero, no, aquí pero, lo podemos pero, decir. Lo podemos decir. Pero bueno. Es que pueblo viejo, pero ahí se quema. Ahí se quema la comida. Me quema la gente. That's okay, sir. I appreciate your help, brother. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Usted selecciona las preguntas que va a hacerle a sus compañeros. Y si le dicen que sí, va a ser una follow-up question. You have to make a follow-up question. En este caso, let's see, number 5. Are you having breakfast tomorrow? Le voy a preguntar a Miss Rocío, porque a veces ella me dice, no, yo me salto las comidas porque no queda de otra, ¿verdad? Entonces, that's what you say sometimes. Okay, so are you having breakfast tomorrow? Let's see. I'm asking you right now, Miss Pimentel, please. Todavía no se ha decidido. Ajá. Your microphone is muted. Yes, I'm having breakfast tomorrow. You're having breakfast tomorrow. Okay, and aquí la pregunta sería, what, ¿verdad? Es como que, what are you having for breakfast? What are you having for breakfast? No se preocupen si dicen, no, que no me va a caber lo que escribes, se va haciendo más chiquito. Okay. Así que no excuses over here, my friend. Aquí está. Todo lo que como. Uh-huh. No, something puede ser made up, inventado, or you just tell me fried eggs, some beans, or you can say anything, right? Okay. Cereal with milk. With milk. All right. That's good. That's good. And then I'm gonna write over here. Cereal, okay. Voy a poner su nombre over here. So my name is Pimentel, right? Pimentel is having cereal with milk. Okay, aquí es la vista de águila.
bien chiquito. O en este caso, abreviado, ¿verdad? Rocío is having. O solamente le pongo Rocío, ¿verdad? Something like this. Cereal with milk. ¿Ok? Y ya cuando yo le voy a preguntar, de hecho yo le voy a hacer estas preguntas. Le voy a decir, ok, Rocío, ¿con quién practico? Y me va a decir, ah, con fulano. And so I'm going to ask you, le voy a preguntar en tercera persona, what is, en el caso imagina que fue con Catherine, what is Catherine having for breakfast tomorrow? Y usted me va a decir, she is having cereal with milk. ¿Ok? Entonces es muy importante que usted seleccione a conciencia las preguntas, por lo menos 5 o digamos máximo 5, para que usted pueda darle seguimiento, ya sea en esta página o en your notebook. All right? So, no necesariamente, no se miren limitados a escribir aquí, ¿verdad? You can write this down in your notebooks, my friends. ¿Ok? Teacher. Yes. No sé si, quizás solo yo no he entendido, pero, o sea, aparte de la pregunta que ahí se presenta, tenemos que formular otra pregunta. Donde dice follow-up questions, que está en la columna de en medio, esa es la follow-up question. Si le dicen que sí, por ejemplo, imagínense que, bueno, le voy a preguntar, ¿cuál de estas le llama la atención? Si me da un ejemplo, please, give me an example. So, de la que están en la columna de la parte izquierda, on the left. La 6. Number 6, ok. Acuérdese, hay que seleccionar 5, ¿verdad? En cualquier orden, right? So, number 6. Usted le va a hacer la pregunta a cualquiera, ¿verdad? Que esté en el grupo. Are you playing sport this week? Or this weekend, podría decirle. Podría cambiar porque ya estamos cerquita del fin de semana. Digamos que Mr. Raúl le va a decir que sí, ¿verdad? Because he always plays basketball. Casi siempre, ¿verdad? Almost always plays basketball. Digamos que usted le hace la pregunta a Mr. Raúl y él le va a decir que sí. Entonces usted le va a hacer la pregunta. What sport are playing, right? Y le dijo él, ¿verdad? Sí, yo voy a jugar. Y usted le va a preguntar, what sport are you playing? Y aquí va a poner el nombre. You're going to write the name, right? Mr. Raúl. Y abreviémoslo, right? Basketball, right? Basketball. Just like this, right? O usted lo escribe en su cuaderno. So no hay ningún problema para tener mucho más espacio. Ok, y luego yo le voy a preguntar a usted, ¿verdad? Prácticamente a todos les voy a hacer por lo menos una pregunta. So, Zulma, who did you practice with, ¿verdad? ¿Con quién practicó? Ya me va a decir, ¿verdad? Okay. O dígame una pregunta, solo me dice, tell me a number, y usted me dice, ok, number 6, ya le voy a preguntar yo, ¿verdad? Zulma, number 6, so report the information to me. O yo le puedo preguntar de una sola vez a usted, are you playing sports this week? Or is anybody in the group, ¿verdad? ¿Hay alguien de su grupo? Is anybody in the group playing sports this week? Si se fija, le hago la pregunta general. ¿Hay alguien de su grupo, verdad? Uh-huh. Entonces usted me va a decir, yes, Mr. Raúl is playing basketball. Ya de una sola vez usted me reporta, ¿verdad? A la persona con que usted practicó. Si usted elige, por ejemplo, la número 7, que es, are you going on holiday soon? Holiday es como de vacaciones, ¿verdad? O de asueto. Ok, esta es Semana Santa, ¿verdad? Holiday, right? Entonces, obviamente aquí casi todos le van a decir que sí, usted va a escribir, yo le voy a preguntar, is anybody going on holiday soon? Y me va a decir, yes, ya me dice el nombre, ¿verdad? Yes, fulano, fulana, is going to the el Decameron, for example, right? Ok, just to give you an example over there, all right? Entonces, muy importante es, seguir sus preguntas, you know, follow the questions over there and write the name of the person who says yes. Pero usted va a anotar a la persona que le dijo sí y le va a hacer una pregunta para que le dé información. Por eso son las WH questions, ¿verdad? De where, what, why, etc. ¿Ok? Ok, thank you, teacher. You're very welcome. So right now I'm going to make the breaker rooms. ¿Ok? Voy a hacer los grupos compartidos. Groups of 4 are gonna be, right? Groups of 4 right now. Okay. So one second, please.
Bueno, van a haber dos grupos de cuatro y dos de tres over here. Entonces, and that's what we have right now. Okay. There you go. Mr. Francisco, are you having issues with your internet connection, sir? Okay. Eso fue, ¿no? Ya se fue. Me dejó hablando solito. Vale, ahí la está esperando Saraí, la está esperando Rocío. Ya ve. Ajá. Volvemos al grupo. Ya, ahí sí. Déjeme todas las veces. No, pero ahí hubo mano peluda. Ajá. Todos se desconectaron. No. Yo de hecho la cambié de un grupo y la pasé para acá. Pero vamos a ver. Trate de ingresar a ver si puede, por favor. Bye. Ok. Si no, ya otra vez la vuelvo a ingresar. No se preocupe. Ok. Pero no me ha aparecido nada en la pantalla. Que está como en la sala 4, dice mover a sala. Lo voy a pasar a la sala 2 y luego ahorita ahora sí vamos a pasar a la sala 4, otra vez de regreso. Pruebe, sala 4 tiene que decir. ¿Le apareció? Ok. Uno cada uno, vamos a mover a otro. Tenemos una sala 2. Luego, Mr. Oscar, sala 1. No, vaya, suba la pantalla, no sé quién está compartiendo. Ahí tiene que ser el ejemplo como este, ve. Vaya, entonces usted, la primera pregunta, ajá, tiene que decir el are you going to, y si usted eligió la 4 sería are you going to write an email today. Eso se lo va a preguntar a Raúl. Entonces Raúl, si dice que sí, usted viene con la contrapregunta, llamémosle de, ¿dónde está? Se me olvidó, veo, ahí está, de why, ajá, el why, ya ahí empieza con el why y la pregunta y después otra respuesta de Raúl, dependiendo de lo que le volvió a preguntar. Ya, o sea que el are you going to, eso no emplee, ¿verdad? Bueno, entonces, ajá. Le pregunto nuevamente. Raúl, are you going to write an email today? Yes. Yes, vaya ahora. Yeah. And 40 and 50 every day. That's a lot, that's a lot. Entonces, Zulma, aquí le ayudo, lo va a decir usted, why are you writing? Y aquí le voy a poner a lot of emails. Okay. ¿Por qué tiene que escribir muchos correos? So why are you writing a lot of emails, ¿verdad? Presente continuo, right? That's your structure. Okay. Okay. And then bye, yes, Mr. Raúl. ¿Cómo decirlo? Es como
para dar seguimiento a órdenes, okay, órdenes de compra o a okay mercaderías en tránsito. ¿Puede decir usted? To follow, orders. To follow orders. Okay. To follow orders. Okay. To follow orders like merchandise, right? Merchandise. And like merchandise. And customs. In customs over there, ¿verdad? Las aduanas over there. Entonces, that's what I do. Aquí se puso bien chiquito, ¿verdad? Porque we don't really have a lot of space. Let me make it bigger. Just like this, ¿sabes? What you can do, everyone, you can write it down. Si no, si no, if you don't have enough space over here, you can write the answers down. Puede escribirlo, ¿verdad? You don't have to type it over here. No lo tiene que digitar. Okay? Okay. Yes. Follow orders like merchandise and customs. Okay. Customs over there. Okay. Yeah, see, but the only 5 questions, you know, any type of question that you can ask. With... Yeah, you may continue, please. I'll be back. It's part. ¿Sí? My work. My job. Oh. Ah, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Para my job, write an email. Why are you going to write an email today? Yeah. Está bien, correcto, teacher. Yeah, that's perfect, actually. But what you can do in the follow-up question, Mr. Francisco, is just the present continuous structure. Okay? A present continuous structure. Entonces va a decir, why are you writing an email? How are you writing? How are you writing? Eso está bien, pero es la otra estructura del going to, ¿verdad? Ah, yeah. Writing, Francisco se está adelantando. Sí, sí. Entonces hay que writing, entonces. No, no, está bien, Mr. Francisco, pero nos podemos, algunos nos podemos confundir, entonces. Muy bien, teacher. Yes, just like that way. So writing, right? ING. Why are you writing? Writing. Writing, right? Writing. So, but remember that you don't really have to type over here. No tiene que necesariamente digitar acá. You can write things down. Puede escribirlo también, ¿verdad? Entonces, ah, muy bien, muy bien. Yes, you can write it down. Lo vamos a, escribámoslo entonces. Yes, and remember to write the name of the person. Recuerde el nombre de quién es, ¿verdad? Okay, in this case, it is... ¿Quién es? Who's the Cesar. Person? Cesar. Cesar. Are you writing... Y colocamos el nombre, ¿no? No, no, no. En la respuesta lo puede poner. In the answer. Ponga, digamos, the name, dos puntos, or something like that, right? Column. So, Mr. Francisco, you are asking. Are you asking? You're asking, okay. In that Francisco. Case, in that case, I'm going to ask you, let's see, in the general meeting. Yo le voy a preguntar en unos instantes, cuando regresemos. So, Mr. Francisco, is... anybody writing an email today? And then you're going to tell me, yes, Mr. Cesar is writing emails today because it's part of his job. Mm-hmm. So you have to report it to me. Okay, right? Teacher. Just like that. Thank you. Quizás por el tiempo podemos hacer 3 preguntas, porque 5 creo que es too much, right? I think like 3 questions over there. Okay. Yeah, I think it's better. Vamos. You may continue, please. Okay. ¿Quién continúa? Pregunta sería tú, vos, ¿no? Y se lo preguntas a alguien, porque como respondiste, ¿verdad? Ah, okay, okay. Podría ser, quiero ver. Mr. Nelson. Hola, Maite. Are you was a film this weekend? ¿Qué? No, Maite. ¿Cuál es este? ¿Qué número es este? El número 2. 2. Okay. Uh-huh. But Mr. Nelson. Mr. Nelson. Okay. Watching. Yeah, Yes, I do. All right. Okay. Uh-huh. What movie or what film? What what movie are you watching? Uh,
También podría preguntarle, what are you watching, ¿verdad? ¿Qué va a ver? Pero en ese caso ya más específico, what movie are you watching? All right. Uh-huh. What movie are you watching, Nelson? Mr. Nelson. I am watching on the weekend a Game of Thrones series. Game of Thrones series over there, all right? That's great. That's great. Game of Thrones series over there. That's a good one. Okay. Entonces, yo en la pregunta le podría hacer a usted, César. Is anybody watching a movie this film? I mean, is anybody watching a film this weekend? And then you can tell me, yes, Mr. Nelson is, o puede decir, actually, de hecho, actually, he's watching a series, right? Una serie, right? So, and then he's watching Game of Thrones, just like that. Okay? Okay. Entonces, para darle sentido. Hagamos solamente tres, por favor, porque así, para, please, all right? One more. You're just missing one. Mr. Nelson. Yes. Lord. Lord. Presente. Hello, teacher. Presente, querido profesor. Póngale cero, profesor. Póngale cero, profesor. English. Eso. No, Nelson is asking you, Flor. Nelson is asking you. Le está preguntando a Mr. Nelson. Yo le pregunto a él entonces. No, no, él, Nelson, él creo que le va a preguntar. He's going to ask you, all right? Okay, dígame. Okay, Flor. Go shopping this weekend. What's the number, please? What's the number? Four. Eight. Eight. Okay. Eight. I'll go shopping this weekend. Me está preguntando que si voy a comprar los fines de semana. No, no, este fin de semana. Si usted dice, if you say yes, él le va a preguntar qué va a comprar. What are you going to shop, right? Or what are you shopping? What are you shopping? Pero si usted dice que no, ahí muere. Okay? So, yes or no? Okay. No. Okay, so in that case, hola. Mr. Nelson, lo batearon. pero mire, ya la tiene lista. Puede hacerle la misma a alguien más hasta que le digan que sí. A Susana sería, a Susana. Susana, maybe, right? A Susana le pasa la bola. Okay. Okay, go shopping this weekend. Yes. Ah, okay. Nice. You are shopping this weekend? Uh-huh. Yes. And what are you shopping? Beers. No, that's okay. You can say it. You can say it. Estamos en el siglo XXI. Está bien. 21st century. 21st century. Pero tiene que compartir entonces. Ah, you got a shirt. Sí. El último viernes de la clase allá en la casa de Susana, ¿verdad? Entonces. Ah, así es. Bueno. Están bueno. Todos invitados. Pero solo Michelo, Mr. Frank Michelo. Ah, ya. Yeah. Ah, Santa Ana. De caos. Hello. Hello. Because. Así sería. What are you talking about? I'm sorry. La pregunta 10. Todos son excelentes. ¿Por qué no? Ah, ahí sí. O sea, si está haciendo ejercicio. Ajá. Si va a hacer ejercicio, entonces. Ajá. And then you say, todos dijeron que no. No, solo no. Ahorita. Ok, entonces la pregunta sería, ¿verdad? Are you doing some exercise? Quizás como este día ya se fue, quizás podría ser mañana, you can ask. Are you doing some exercise tomorrow or next week? No, I don't. No, you're not, right? So, no. Claudia? Yes. Ok, so Claudia. Ok, nice, thank you. Entonces le voy a preguntar,
What type of exercise? Aquí también, pero ¿cuál es la causa? Está bien. Está bien. So, what type of exercise? Okay. Are you doing? Right? What type of exercise are you doing? ¿Verdad? Mm-hmm. And then, what's the answer, Claudia? I have exercise 2 days and weekend. Okay. Aerobic. Aerobics. Okay. So in that case, you have to tell me I'm doing, porque voy a hacer, ¿verdad? I'm doing aerobics. Just like that. Okay. Just like that. Okay. Entonces, en ese caso, le pregunto, ¿qué tipo de ejercicio? Y usted, está bien que me diga, yeah, I have to do aerobics twice a week, ¿verdad? Entonces me va a decir, okay, I'm doing aerobics. Perfecto. Just like that. All right, that's perfect. So, entonces la pregunta, no sé, Saraí, usted está escribiendo. Sí, yo estoy escribiendo. Okay, ¿Cómo digo? En ese caso sería, what type T-Y-P, what type of OF separado, ¿verdad? What type of exercise are you doing? Okay. Are you doing? All right. Ahí está. Entonces, Claudia says aerobics. Entonces, cuando yo haga la pregunta, is anybody doing exercise tomorrow or let's see, next week? Y usted me va a decir, quiero ver. ¿Quién está preguntando en este instante? Perdón. Yo sé que yo les pregunté, ¿verdad? Pero ¿de quién era el turno? Perdón. Yo le estaba preguntando a Saraí. Ok. Asumamos que sería Saraí preguntándole a usted, Claudia. A usted, Claudia. Entonces, digamos, ¿verdad? Entonces, yo, haciendo yo el trabajo sucio, ¿verdad? Te Entonces, le voy a preguntar, Saraí, is anybody doing some exercise today? Como yo ya sé, ¿verdad? Ya lo ensayamos. You're going to tell me yes. Claudia is doing aerobics. Mm-hmm. Yo la felicito. Mentira. Qué mala gente. No, mentira. No, but that's what we're going to do. That's what we're going to do. Okay, eso es lo que haremos. All right? What's that? Improve, 11, improve your English significa mejorar su inglés. Improve es mejorar. Improve your English. All right? Improve. Get married in the future, ¿verdad? Toca madera. It's too late, right? Yes, it's too late, right? 20 years too late. 20 years too late, correct. Por cuestiones de tiempo, solo hagamos 3 preguntas a cada una. Please. Okay. Only 3 questions. Thank you. I'll be back. Bueno, entonces, hoy yo le pregunto a Katherine, ¿verdad? Sigue Katherine. Sí, Katherine. Ah, pero la respuesta, ¿cómo sería? Porque ahí dice. How? Digamos, how do you go to improve? O sí. Con una buena. Con una buena pronunciación. Sí, pero. ¿Qué hace en específico para mejorar su inglés? Ajá, entonces, correcto. Ese, ¿qué hace? Ese videos, escuchar audios, canciones, ir a clases, taking class, singing, yeah, joining the class, etc. Yes. It's like how, right? ¿Cómo lo va a hacer? Just one example over there. You say taking an English class, right? Or practicing the listenings, you may say, right? Or participating in class, participando, ¿verdad? Entonces, you may say that. A Oscar no le hemos preguntado, Oscarito. Yes. So, por cuestiones de tiempo, solo hagamos 3 preguntas cada uno, por favor. Only 3 questions. Perdón, que tuve un inconveniente por ahí. All right, that's okay, sir. Only 3 questions. 3 cada uno, nosotros lo hemos hecho... Una cada uno. Ok, entonces estamos bien. Pero, o sea, no hagan más de 3. Es mi consulta, mi petición. Ah, ok. No más de 3. Ah, yo pensé que 3 Ana, 3 Eduardo, 3 Zulma, 3 yo.
Sí, podrían hacer eso, pero si van, por lo menos una que hagan, that's okay. Con una que hagan. Okay. Vaya, okay. Van a hacer las 15 entonces. No. Too much. That's too much. Solo nos falta Oscar. Vaya, Oscar. Number 12, number 16. Are you going to learn something new today? Let's see, maybe tomorrow, right? Porque este día ya se fue, ¿verdad? Maybe ah, ok. Sí, ¿verdad? Number 13, la 13, number 13. Yes, Mr. Are Raúl, you, continue. Are you going to learn something tomorrow? Learn something new tomorrow. En la pregunta A. Oscar. Mr. Oscar. Se fue, creo yo. Hola, hola. Ahí está. Ah, no, ahí está. No, ahí está. Yes, sir. So, are you learning? Hold on. So, sir, are you learning something new today or tomorrow? Or maybe next week, ¿verdad? Va a aprender algo nuevo, digamos, estos días. Maybe today, tomorrow, next week. You can say yes. Yes or no. That's okay. Yes. Okay. What is it? What are you going to learn? Or what are you learning? The word. Algo nuevo en inglés. Okay, I'm learning English. Yeah, that's okay. Entonces ahí, Mr. Raúl, usted va a escribir. Oscar is learning English. Okay. Or is learning a new word, right? Or is learning how to say something, right? Or the future, right? To talk about the future. Something like that, right? I will say that. Okay. Now I think Mr. Oscar needs to ask the questions over here. Ahora usted, Mr. Oscar, elija, choose a question and then choose someone to ask the question to. Elija pregunta. You have 16 options over there and choose a classmate over there. Y elija un compañero. Vamos a ver. Raúl, clean your house on the song. Solamente para orientarle un poquito, tiene que comenzar la pregunta. Puede ser, are you, ¿qué número es? Clean, por favor, si me orienta. Pero voy a salir porque no tengo aquí el. What's the number? 16. Number 16, right? Number 16. Baje un poquito la pantalla, por favor. Es para que vea Oscar que tiene que empezar con esto. Ah, ahí está, perdón, vale. Entonces, clean your house. Ok, entonces si gusta. Mr. Raúl. Yeah, are you going to clean your house? Así va a comenzar usted, Mr. Oscar. Are you going to? Usted va. Are you going to? Y luego la va a complementar con lo que está acá. Clean your house soon. ¿Ok? ¿A quién, pues? Who? ¿A quién le va a preguntar usted, Mr. Oscar? Yes. Who? Who are you? All right, Mr. Raúl, yes. Ahora le va a preguntar cuándo, ¿verdad? Una contrapregunta, como decía Mr. Eduardo. So, when, para comenzar con el present continuous, when are you cleaning your house? That's a good question, by the way. In the Holy Week, Mr. Raúl will say, right? Semana Santa, right? Maybe, right? In the holidays. No, seriously, Mr. Raúl, when? Bueno, it's not a joke, it's true. By the car. Ah, okay. I gonna clean the car. Ya no sería house. All right, okay, yes, you're gonna clean the car over there. Yeah, okay. No le encuentro el apóstrofe a este volado. Okay. I going. Ahí solamente, no, solo si usted puede poner I'm cleaning my car. So just remember whose answer this is, right? Solo acuérdense, Mr. Oscar, acuérdense que fue usted, Raúl, el que le correspondió, ¿verdad? Entonces, just remember that, all right? Okay. Just remember that, right? Please. Si ya todos hicieron por lo menos una pregunta, we're going to come back to the main session. Okay. All right? We got to come back. Okay.
Thank you. Here we go. Okay. Let's see. All right. All right. So we're gonna wait so that everyone gets back. Okay. Esperemos un momento que regresen. Bien aplicables estas preguntas, ¿verdad? Bien reales, de hecho. Some of them, right? They're very real over here. So, you know, good questions. I can see that. Bueno, al menos de mi parte siento que me enredo. Uh-huh. Pero, digamos, en la columna de la derecha donde dice answer, podemos hacer la respuesta corta ocupando el gerundio, ¿verdad? Sí, solo poner una pista, digamos, pero usted tiene que pensar responderlo en gerundio, ¿verdad? En ING. Ajá, por ejemplo, en esa, en la última que está practicando en el grupo con Oscar. Ajá. I'm cleaning. Right? Ajá, yeah, you can write cleaning the car. Cleaning like the that. Car. Yes, frase, ¿verdad? Entonces, yo le voy a preguntar, so, is anybody cleaning their house soon? Entonces ya va a saltar, digamos, Oscar. Actually, yes. O me puede decir, no, Raúl is cleaning the car. Just like that. Porque inclusive, bueno, ahí va a haber en las, a medida se va haciendo la dinámica, digamos, podría ser de que las respuestas que dieron mis compañeros de grupo las podría yo poner como siempre con el gerundio, con el ING. Exactly, exactly. That's the idea over there. That's the idea. That's the idea. Okay. Entonces, yeah, that's the idea over there. O solamente una pista. Si usted ya maneja la gramática, solo aquí como usted, que yo le puse a Raúl basketball, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto, como en este caso yo hice el ejemplo, digamos que lo... Te pregunto, so, is anybody playing sports this week? Y ya alguien me dice, digamos, de su grupo, por ejemplo, si estuvo ahí a Nayansi, me va a decir, yes, Raúl is playing basketball. Playing basketball, okay. Just like that? Just like that. Okay. Okay? Okay. Just like that. Y así, ¿verdad? Ahora sí ya voy entendiendo. Just like that. Okay. Thank you. I think everybody is in here. Yes, everyone is over here. I have the breakout rooms in here. Como tengo el dato de los grupos reducidos, de ahí voy a hacer preguntas. Entonces, I have it here. So, in the first breakout room I had, ¿verdad? Solamente para que ustedes me corroboren quiénes estaban en las salas. Así me ubico. Pero obvio, aquí lo tengo. So, Anayansi, Eduardo, Oscar, Raúl, and Zulma, right? That was the first group, era el primer grupo. So second group was Mr. Cesar, Flor, Francisco, Nelson, and Susana, right? And the last one, it was Claudia, Sarai, Catherine, and Rocío. Yes? Así que para que no me pierda, que le pregunte de otro grupo, entonces obviamente no van a saber. So let me start with Anayansi over there, okay? And Anayansi, tell me a number of the question that you asked. Dígame un número de la pregunta que usted, perdón. La que me preguntaron a mí. No, que usted hizo, perdón. Ah, la que yo hice. Yo no sé la que me preguntaron a mí. Vaya, entonces, no hay problema. Entonces, en este caso, I'm gonna ask Mr. Eduardo. Ya recordé que pregunté. All right, go ahead, please. Anayansi, pregunté la número 9. Number 9. So, and now I'm asking you, is anybody going to bed early tonight or tomorrow? Anayansi, and what's the answer? And who's the person? La pregunta en concreto es si alguien se va a ir a dormir temprano hoy o tomorrow, ¿verdad? Yes. Primero, pero en,
En el caso que él me dijo a mí que no. Entonces ahí no. Entonces ahí, hasta ahí nomás. La dinámica es, si le decían que sí, continuamos con un follow-up, ¿verdad? Una pregunta de seguimiento. Dígame, Raúl. Pero igual siempre hicimos la pregunta, porque La cambiamos. Sí, porque este caso es why, ¿verdad? ¿Por qué no, verdad? ¿Cierto? Ajá. You're correct, you're right. So, why not? Then, why not, Anayansi? Why not? Si me puede contestar, Anayansi, why not? Del compañero o compañera que le hizo. Why not? Why not? ¿Por qué no? Because Raúl, because Zulma or Eduardo. Eduardo. Because. Repeat, please. Es que se corta. Okay. Because. Ajá. Dígame, Nayansi, because he is. Lo siento, I'm sorry, no. No. That's okay. Yes. I guess it's because he is studying, going right? To study. Because he is studying, right? Because he's studying. Okay. Entonces, la actividad es reportar lo que su compañero le dijo que sí. En este caso, porque tenía relación, le dijo que no, ¿verdad? Porque because he is studying, right? Because he is studying. All right. Mr. Raúl, all right? What number of the question, sir? Let me see. I'm ask a Oscar. Oscar, what's the number? No. Yes. Are you going to go to learn something new today? Tomorrow? So my question to you, Mr. Raúl, is the following. Solo le voy a poner en silencio a todos y usted se quita el mudo, por favor. Okay. There you go. So there we go. So is anyone learning something new, maybe today or this month? All right. Yes. Go ahead, please. Yes. Uh-huh. Yes. Oscar, he's learning English. Okay. All right. So Oscar. All right. So Oscar, Oscar is learning English. He's learning English, right? Okay. La pregunta creo que usted le hizo es, what are you learning, right? What are you learning? What are you learning, right? What are you learning? Okay, thank you. And Zulm, bueno, en este caso me voy a saltar de otro grupo para mayor alcance. Mayor alcance, correcto. Mayor alcance. Hold on, please. Let me check it out. Mr. Caesar, right? Okay. What number, sir? Era la de la movie. Pero me voy a ver mi pantalla. Number two? Era sí, yes. All right, so my question to you is, anyone watching a movie this weekend? Is anyone in your group? Y en ese caso, para conceptualizar, solamente por cuestiones de estudio, ¿verdad? Yo sé que usted ya tiene la respuesta. Pero solo por cuestiones de estudio, cuando le digo anyone, me refiero a Mr. Francisco o Mr. Nelson o Miss Susana. De ellos, so is anyone watching a film this weekend? Go ahead. Okay, Mr. Nelson. Mm-hmm. What movie are you watching? Okay. What movie are you watching? Entonces esa fue la pregunta que usted le hizo. Entonces ahorita usted solo me va a reportar es Mr. Nelson y luego la acción. Okay. Go ahead, please. Uh-huh. Okay, Mr. Nelson, watching a Game of Thrones series. Okay. He's watching a Game of, lo voy a poner contractado. GOT. Right, is watching Game of Thrones. Thank you, sir. Le pregunto,
thank you. I'm going to ask, I think it was Susana, right? I think she was working with you, right? Si no me equivoco. Y como pude ver por ahí, bueno, a ella le hicieron esta, ¿verdad? Pero esta pregunta. So, go shopping this weekend. Pero, Miss Susana, what's the question you ask? ¿Cuál es la pregunta que usted hizo? No, esa me hicieron a mí. Sí, sí, sí. La ocho, ajá. Okay, but what are you shopping this weekend? But what's the question that you ask? ¿Cuál es la que usted hizo? O sea, que usted preguntó. No, no, no pregunté. Ah, no le dieron. No, no alcancé. No alcanzó. Brother. Pero esa fue la que me hicieron a mí. Where are you shopping this weekend? So in that case, let me ask you directly. Le hago una pregunta directa. Entonces, are you shopping this weekend? Yes. And what are you shopping? I buy beer, meat, okay, and soda. All mm-hmm. right, so you can do this. I'm doing the groceries. Así se dice, groceries. Groceries es los comprados del super, groceries. Right? Like this. Y aquí usted ya me dio ejemplos, ¿verdad? I'm buying beer, meat, or food, and some other stuff, right? Otras cosas. Es algo así como abarrotes, ¿verdad? Exactly, abarrotes, los abarrotes. Esa es la traducción, ¿verdad? Las compras, ¿verdad? Pero del super, super, ¿verdad? O despensa, lo que usted quiera. Entonces, o mercado, right? So it's okay. Thank you. So, si se fijaron, en este caso yo le hice la pregunta directamente a ella y ella me dijo, okay, I'm shopping, right? Entonces yo le pregunto, what are you shopping? Si en el caso yo le hubiera preguntado a quien le hizo la pregunta a ella, él me hubiera dicho, oh, yes, Susana is shopping or buying meat, beer, etc. Okay? Or doing the groceries. Doing the groceries. Así se dice haciendo los abarrotes, ¿verdad? Entonces, surtiendo la despensa. All right? Thank you. So, one question to somebody else from a different team, ¿verdad? Entonces, vamos con el grupo de Claudia, Sarai, and Sarai, yeah, Catherine, and Rocío. Okay, so I'm going to ask you, Miss Claudia, what's the question that you asked? ¿Qué pregunta hizo, por favor? Creo que tiene el micrófono apagado. Sorry. Yeah, that's okay. Are you going to go shopping this weekend? All right, so are you going to go a la misma, right? Uh-huh. Okay. Me contestó. All right. Rocío contestó, okay, Rocío. Yes. Uh-huh. Yes. Y iba a comprar linen, ropa okay. de cama. ¿Y cómo dice eso en inglés? She is going to shopping. Okay. Quizás podría decir usted de una sola vez, she is buying or she is shopping. Buy, o puede decir lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. She is buying or she is shopping. Ajá. Lenin, que era ropa de cama. Yeah, you can say that or you can say the bed. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Uh-huh. Bed sheets, ¿verdad? Uh-huh. Sheets son hojas o pueden ser la ropa de cama, bed sheets, sí. ¿verdad? You can say that too, or linens, like she said over there, all right? Thank you so much, ¿verdad? Entonces, un consejo que yo doy es con el inglés, entre menos, digamos, la estructura es más correcta, ¿verdad? Entonces, en ese caso, diga, o sea, decide usted, she's shopping linen or she's shopping the bed sheets over there, right? Uh-huh. Just like that. Entonces, no tendría que explicar, ¿verdad? Ahí va a ir allá o acá, sino que directamente, just like that. Así como usted lo hizo. Thank you so much. And so, let's see over here. Let's see, Sarai, would you like to help us over here? Si nos comparte, if you can share the question that you asked. Sarai, please. Sí. Please, yeah, thank you. Claudia. What's the question? Number. Number 10. Number 10, okay. Solo por cuestiones de práctica, para ponernos en contexto, yo sé que usted ya me va a decir la respuesta, pero en un contexto real, yo le haría la pregunta. Is somebody in your group
doing some exercise tomorrow or next week, ¿verdad? Si alguien de su grupo va a hacer ejercicio. And you say yes, go ahead. Yes. Claudia is doing aerobics in the weekends. All right. Y la pregunta tuvo que haber sido, what exercise are you doing? Right. So in this case, it's Claudia. All right. Claudia is doing, all right, aerobics. Okay. Just like that. Thank you so much. Y con esto damos por cerrado el present continuous for the future over there. ¿Ok? Y vamos a comenzar, ¿verdad? Brevemente, el present continuous for actions that are happening right now, ¿verdad? El presente continuo por lo que sí, casi siempre, ¿verdad? Para las cosas que están pasando en este momento. ¿Ok? Now I'm speaking to you, right? You are listening to me. You're thinking that this class is almost over. Están pensando, ya casi, right? You're thinking that. That's okay. You're thinking what to do tomorrow. Ya se está preparándose para mañana, etc., etc. But before I continue, do you have any questions about this structure? ¿Alguna interrogante, consulta about this? Quizás no de este ejercicio en sí, pero de la estructura. No questions, my friends. No questions. We're good? All right. Thank you. Entonces, bajémosle un poquito, ¿verdad? La velocidad. No al internet, ¿verdad? Porque se nos cae esta cosa. And right now, I have this for you. Okay? And I think you're gonna like this. Espero quizás, si ya les compartí esto, la palabra esta, disculpas del caso, pero también se lo quería compartir porque ya viene Semana Santa y estamos agotados. And I think it's a good phrase. Creo que es una buena frase, ¿verdad? Para compartírselas a ustedes. One second, please. Aquí vamos. All right. So here we go. And okay. Tan, 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 tan. The word of the night, recharge one's batteries, all right? Recharge one batteries. Recargar las baterías, okay? Recharge one batteries over there, okay? Así, ¿verdad? ¿Seré yo, señor? Of course, right? So that's me, my lord. ¿Quién se apunta, right? Who writes it down? Me, right? Okay, yes. What's the idiom? Recharge your batteries, okay? I have nothing against you recharging your batteries. I just think you should do it on your own time. En este caso, el señor se lo tomó demasiado personal. And in the office, right? So he's in the office, you know, just resting, relaxing, listening to music, eating chips, and then drinking a cocktail or something, reading the newspaper, but he's supposed to be working, ¿verdad? Se supone que tiene que estar trabajando. Pero, ¿qué está haciendo él? What is he doing? He is recharging his batteries, all right? Okay, he's recharging his batteries over there. And the explanation for this is to rest and relax in order to regain energy and strength. Relajarse y descansar para recargar energía o ganar energía y fuerza, ¿verdad? For example, los pestañazos, ¿verdad? Que la gente dice, ¿verdad? Que duermen, ¿verdad? For 20 minutes. We took a nap after work to recharge our batteries before going out dancing, ¿verdad? Entonces, tomamos una siesta después del trabajo para recargar las baterías antes de irnos a bailar cumbiones, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Before going out dancing. Aquí está, ¿verdad? Antes de ir a bailar. ¿Ok? And that's the phrase over there. All right? That's the phrase. Entonces la frase es, usted dice, I need to, como ya aprendimos el need to, pues aprendimos esa estructura ya, el necesitar, pero usted va a decir, I need to recharge my batteries, all right? I need to recharge my batteries very, very soon, ¿verdad? Muy pronto. Okay, or right now, you can say, ¿verdad? Entonces usted dice, ahorita ya necesito un descanso, okay? And that's the one we have. So, my friends, we're gonna close with this listening.
Because I think it's a good idea to practice this listening para bajar un poquito las revoluciones. Let's take a look at this listening, and this is the last thing that we will practice, ¿verdad? Es lo último que vamos a practicar tonight, okay? That's the last thing we're doing tonight. It's a great conversation, all right? Una conversación bastante interesante. So, listen up, please. I'm just playing this right away. Inmediatamente le doy reproducir. And the name of this is asking about families, preguntando acerca de las familias. Aquí hacemos el switch. Solo para clarificarles, ahorita estamos viendo, right now we are studying the present continuous for things that are going on right now. En este caso es el presente continuo para el presente, ¿verdad? El presente que está pasando right now. So that's what we're doing right now. Dejamos atrás la estructura de eso para hablar del futuro. ¿Ok? So, here we go. One second. Page 31, exercise 3, conversation. Asking about families. Part A, listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Sure, but not now. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Yeah, that's a very interesting family, right? Una familia muy interesante. One is working for the FBI, para el FBI, most likely, right? Tom Cruise le dicen, ¿verdad? Entonces, all right? So, my friends, the last time I'm going to send you to the breaker room, la última vez que los mando al breaker rooms, and in 3 minutes, let's practice this conversation. Once you finish, we say goodbye, ¿verdad? Practicamos brevemente en el breaker rooms, and then we say goodbye, okay? Nice, thank you. Let me just one second. Let's see. You are 15. All right, go ahead, please. Go ahead, please. Thank you. Let me share with you the image in case you cannot find it on the PDF. Le voy a compartir la imagen por si no podemos encontrarla en el PDF. All right. So that's what I'm doing over here. Hello. Ah, ya nos lo compartió. Sí. Ya, hoy sí lo hallé, teacher. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí está aquí el documento. En tanta página. Sí, es que all son right. 31 páginas. Yes, yes, correct. Ok, si gustan, entonces ocupemos la imagen o el PDF and then we practice over here, please. Very quickly. Thank you. Sí. ¿Quién va a empezar? Ya la estoy compartiendo, creo yo, ya la mira. Sí. Ok, si gusta Eduardo con no sé, con Zulma y luego Sarai. Ok. Voy a empezar. Uh-huh. Quiero ver. Ah, sí, la veo. Tell me about your brother and sister, Sue. Stay this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay. Qué chivo. Que me adopten. Que me adopten. Claro. Yeah. All right. Se le va a reiniciar la compu, dice ahí. Sí. Okay. Yeah, that's okay. All right. So I think we're almost done. In 1 minute, everybody is coming back. All right. But I'm going to say goodbye already. Si gusta, nos despedimos para allá.
Because that's the only thing we have. Right? Yes. Okay. All right. Okay, so hope to see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. All right, my friends, I have to say good night. It's time already for you to go to sleep, para ir a descansar. Solamente recuerdo, let's see whose term is today. Yeah, it's Mr. Caesar, right? So it's your turn today. Please stay here so we can practice a little bit more, ¿verdad? Entonces, para practicar un poquito más. Tomorrow is Mr. Nelson's Hernandez term in el 101. And the rest, hope to see you tomorrow. Gracias a Dios, ¿verdad? Es viernes, tomorrow, right? And hope to see you tomorrow. Nos vemos mañana. So, see you tomorrow, my friends. Have a good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, everybody. Good night. Night, everyone. Good night. Ahí estamos. Okay. All right, sir. Let's do something over here just to take advantage of the time. Solo para aprovechar el tiempo. Let's practice a conversation, ¿verdad? Quisiera practicar la conversación con usted. Okay. Porque no practiqué nada. Okay. No practicó, ¿verdad? No, no, no. Okay, vaya. Entonces, le adiviné, mire. Sí, muy bien. All right, here we go. So you stop. Let's practice two times. You are Rita, I'm Sue, and then vice versa. Okay? You start. Ambos los dos. You start. Ahorita usted comienza. Okay. You start. Okay. Tell me about your brother and sister Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Whoa, and what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Sure, but not now. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Boy, esta gente. Es como una viajera de Amazon o algo en Amazon. Compra, no, 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 está viajando. Está viajando ahorita en el Amazonas. Ah, Amazon, Amazonas del lugar. Ah, okay. Sí, ahí se me olvidó aclararles eso, ¿verdad? Como ya existe la compañía, en este caso es... Yo, ajá, pensé en Amazon. No, imagínese, uno es un secret agent, un agente secreto. The other one is traveling in the Amazon. Ok, y la otra is not working in the United States. O sea, y otro es un fotógrafo de la vida silvestre. O sea, wildlife photographer. Sí. Nice. Now I start and then you continue. So tell me about your brother and sister, Sue. Yeah, comenzamos la conversación. Ahora yo comienzo. I start. So tell me about your brother and sisters. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on very secret projects right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. Yeah, wildlife, la D no se pronuncia, la D, ¿verdad? Wildlife photographer. Wildlife. Sí, para que una la L y la L, ¿verdad? Wildlife. Wildlife. Yes. Photographer. What an interesting family. Can I meet them? Sure, but not now. My sister away, she's not working in the United States this much. And your brother?
He's traveling in the Amazon. He's traveling in the Amazon, right? Nice. Vaya. Si se fija, aquí lo que estamos viendo es el presente continuo para lo que en realidad sí se usa. Yo le diría el 50% de las veces. ¿Ok? Uh-huh. Y si gusta, vamos a traducir esto. Le dice, tell me about your brother. Contame acerca de tu hermano y de tu hermana, fulana, ¿verdad? Entonces le dice, well, my sister works for the government, ¿verdad? ¿Cómo traduciría esto? Ayuden, vamos una línea por línea traduciendo, si gusta. Sí. Entonces. Ahí dice, mi hermana trabaja para el gobierno o exacto. Para la gobernación. Ajá, para el gobierno. And what does she do? ¿Y qué hace? Contésteme. Yo, ¿sure qué significa? I'm not sure, seguro o segura. De seguridad, ¿verdad? No estoy seguro. Estoy seguro, ¿ok? Ella está trabajando. Está trabajando en algo muy secreto para el proyecto right now, no sé qué es. En estos momentos o en estos momentos. Entonces sería, ella está trabajando para un proyecto secreto en este momento. Ajá, exacto, ¿verdad? O en estos días, en este periodo, lo puede traducir, vaya. Ah, okay. Increíble. ¿Y qué tal tu hermano? El wildlife. Vida silvestre o vida salvaje. Ah, ok. Él es fotógrafo de vida silvestre. Ajá. ¿Qué familia tan interesante? ¿Los puedo conocer? ¿Seguro? Entonces sería seguro. Pero no en estos momentos, ¿verdad? No ahorita. Ah, no en estos momentos. Mi hermana... Está... ¿Hawaii? Está de viaje. Es away. Está de viaje. Ella no... Uh-huh. Está de viaje. Ella no está trabajando en los Estados Unidos en este momento. Este mes. En este mes. Uh-huh. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, vamos entendiendo el contexto. Dice, and your brother... ¿Y su hermano? Él está viajando en el Amazonas. Ahora yo entiendo. Entonces, la sister is a secret agent and the brother is a photographer, ¿verdad? Uh-huh. And the sister is not in the United States and the brother is in the Amazon. Entonces, como él es fotógrafo, obviamente, he's taking photographs in the Amazon, ¿verdad? Entonces, está fotografiando los animales, el hermano, ¿verdad? Y la hermana ajá. Anda de James Bond, ¿verdad? O de ajá, entonces el presente es simple, lo puedo yo visualizar en la parte donde dice she is working. Ajá, ajá, or she's not working. Porque ¿verdad? Está usando el pronombre, el pronombre, el verbo to be que sería is, y ajá. Luego el working que está cambiado con el ing. Exactamente. Y en este caso es para el presente que está pasando en este momento, el presente continuo, ¿verdad? Entonces usted dice, ella está o ella no está trabajando, o ella está de viaje, o él está viajando en el Amazonas, o está de viaje. En el ajá, la última es otra, ¿verdad? Uh-huh. He is traveling. Exacto, exacto. Entonces... Okay. Sí. En una conversación están esas cosas, pero no las detectamos tan así porque nos ajá. Enfocamos más en leer la conversación y no en exacto. El... Entonces, mañana ah. yo lo que voy a hacer pregunta es, what is the sister doing right now? Y ustedes me tienen que decir, actually, she's working, but she's not working in the United States right now. And what about the brother? So what is he doing right now? Y ustedes me van a decir, he's traveling in the Amazon. Okay. Entonces, and what does the brother do? Ustedes me van a decir, ¿qué hace el hermano? Le pregunto yo, ¿cuál es la profesión? Y van a decir, he's a wildlife photographer. And what about the sister? Ah, she works for the government or she's a secret agent. ¿Verdad? Entonces, okay. Ahí estoy mezclando el presente simple con preguntas de what do you do or what does she do? Y de ahí el presente continuo para cosas que están sucediendo. Entonces me va a decir, ah, she's working, ¿verdad? Entonces, or she's not working, or he's traveling, ¿verdad? Entonces, la lógica, ahí va la lógica. Interesante, ajá. La verdad, esta conversación, muy, muy buena.
Sí, tiene bastantes puntos. Tiene bastantes puntos. Pero como ahorita solamente nos enfocamos primero en pronunciación, luego yo les digo un poquito de gramática y después nos vamos a comprensión. Y lo que a mí me interesa, y yo así se lo digo, en jerarquía es su comprensión, su lógica, su gramática, pero de la mano tiene que ir la pronunciación, ¿verdad? Pero la pronunciación uh-huh. se va a alcanzar cuando usted practique, 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 pero me interesa más que usted comprenda y entienda el porqué de las cosas. Entonces, así uh-huh. usted, sí, exacto. así usted lo va a usar bien, ¿verdad? Ajá, porque de hecho, cuando estábamos allá adentro en un breakout room, le decía, porque yo comprendí cuando creo que la señora que estaba ahí en el grupo, ella empezó a leer y no estaba leyendo el AR, entonces yo no, bueno, detecté que no estaba leyendo lo mío, pero luego yo les decía a ellos de que a mí se me había hecho bastante fácil esta parte, no sé por qué, el presente continuo se me hizo bastante fácil, uh-huh. entonces, pero yo le decía a ella, que, y ella me decía a mí, perdón, que a ella le costaba, pero ella entendía de qué estaba hablando cuando decíamos presente continuo, y entonces era lo contrario, yo sí se me hace fácil uh-huh. en cuanto a cómo lo voy a escribir, qué lo voy a poner y qué no. Ajá. Pero no entendía en qué momento era el presente continuo. Ajá, ella me lo dijo. La lógica. La lógica, ajá. Uh-huh, sí. Ella me lo dijo. Entonces, sí, fue en el primer ejercicio que estábamos, que estaba la pantallita verde, que era que iba a recoger a alguien al aeropuerto, al primo. Cuando yo ingresé, ella hizo lectura de y le faltó el verbo to be. Entonces, leyó, yo no dije nada. Después usted me preguntó y me dice, ¿será que yo la tengo mala? Porque yo pensé que tal vez yo la tenía mala. Entonces, lo que hago yo es que yo me quedo callado, solamente dejarlos que ustedes terminen y lo dejo. Digamos que si usted se equivoca, dejo que alguien más uh-huh. participe para no ser tan obvio que lo estoy corrigiendo a usted. Y después, si usted está en lo que está, va a captar que para usted es la pedrada. Exacto. Sí, yo me adelanté quizás ahí. No, pero está bien, la verdad. Entonces, algunos de nosotros entendemos más rápido la gramática, pero no la lógica, o viceversa. Pero uh-huh. entre tanta práctica, de repente hace clic. Se amarra. Ok, ajá. Por eso es, dice usted. Entonces, ya sea que... Yo lo que he hecho, y creo que me está funcionando un poco en algunas cosas, es que yo tengo una aplicación uh-huh. que estoy practicando siempre en inglés, ¿verdad? Se llama Memrise. Ah, ok, páseme el nombre después, si gusta, mañana, si gusta, y lo voy a ver, porque si creo que es, no, no, sé, es, no sé si lo puede ver ahí. Permítame, esta parte, quiero ver. Voy a dejar de compartir. Es este amarillo, es amarillo, espérame. Casi no se mira. Memrise. Ajá, sí. Ok, nunca he escuchado, la verdad, voy a investigar. Así yo les voy a mencionar en forma sutil de que pueden ocupar algo así, ¿verdad? Entonces, por cuestiones de autor, no lo puedo mencionar así, ¿verdad? Como yo quisiera. Pero, uh-huh. pero gracias por la recomendación. Y esa aplicación, digamos que, ¿en qué le sirve? Perdón. Tiene varios como pasos. Está gramática. Bueno, de hecho, cuando usted empieza, al solo empezar, saludos. ¿Cómo decir hello? Creo que usted empezó con eso también cuando empezamos la primera clase. Yes. Tiene parte de pronunciación, tiene audio de personas de Estados Unidos. Ajá. Porque puede elegir entre inglés americano de Estados Unidos o inglés este. ¿Usted ya ha ocupado Duolingo? Lo ocupé, pero me pareció un poquito más entretenida esta. Sí, tiene razón. Lo otro es demasiado monótono, ¿verdad? No, esta tiene y va por niveles. Son como 40 más, 50 niveles, un montón de... Ajá, claro, en la versión gratuita. Uh-huh. Sí, obviamente lo que le ponen ellos es que usted agarre el premium, ¿verdad? Entonces... Esa es la ganancia. Pero la ganancia suya es que usted ya tiene otro input, ¿verdad? Otra interacción, ¿verdad? Entonces usted uh-huh. ya más o menos tiene una idea de lo que estamos viendo en clases. La verdad Correcto. Que yo he visto bastante avance con usted y con varios de ustedes. Yo agradezco que compartan pantalla y que sean muy colaboradores. Entonces,
De repente estamos cansados a las 8 de la noche y que tenemos un montón de cosas que hacer, pero mediante va pasando la clase, de repente yo miro el reloj, ya son las 9. Ok, digo, ya pasó una hora, y ya después media hora, ya después 15, 20 minutos, es como que uno no se ya, siente. Ya uno está cansado, pero uno dice, ya se fue la clase. Entonces. Sí, los breakout rooms consumen tiempo, bastante. Sí, bastante tiempo. Ok, entonces lo dejo, Mr. César, porque it's time already. It's 10:16. Sí, right? Sí. I know. Hay que madrugar. I know. So, hope to see you tomorrow, sir. Ok. Gracias, bye. Teacher. Cuídese. Buenas noches. Thank you. Buenas noches.